Y nos vamos a Granadero Baigorria con la información, una preocupante denuncia realizada por el jefe de enfermeros del hospital Eva Perón y tiene que ver con algunos datos que se le aportaron a la justicia en las últimas horas relacionados con una vacunación VIP a familiares, a personas allegadas, inclusive al propio director del nosocomio, pero así lo denunciaba. Trabajadores del hospital Eva Perón denuncian que el director de ese centro médico vacunó a su esposa y a dirigentes políticos y sindicales a principios de este año, cuando las dosis eran solo para el personal de salud. Vinieron personas ajenas al hospital, estamos hablando de dirigentes políticos, un dirigente importante sindicalista de San Lorenzo, familiares directamente del doctor Jorge Clister, que es el director, y hizo un vacunatorio paralelo, abriendo la puerta de dirección, y obviamente ante esa irregularidad, yo con pruebas, lo llamo al doctor Mediavilla, que es el director de tercer nivel, él me sugiere que este informe lo presente por escrito, el cual lo realicé hace 3 semanas, directamente a la ministra Martorano, y así que hasta el día de hoy no hubo ninguna novedad. Hay por lo menos 6 nombres en una lista oficial que ya fue presentada al Ministerio de Salud y que también investiga el diputado Carlos Del Frade. El enfermero que realizó la denuncia dice que tanto él como sus compañeros están sufriendo aprietes y represalias. Yo quiero proteger a las partes de enfermería, porque las que vacunan son enfermeras y hoy por hoy tienen mucho miedo que después la parte se corte por el hilo más delgado, que la culpa sea de enfermería. ¿Ellas recibieron la orden directa de Kirsten y él habría pedido que vacunen a su esposa, por ejemplo? Claro, sí, tal cual. La esposa, por ahí en otro medio ya me dijeron que es personal de la salud, sí, está bien, es médica, pero nunca trabajó ni es del plantel de acá de este hospital. O sea, no correspondía que ella se venga a vacunar a este hospital. ¿Tuviste algún tipo de presión después de la denuncia? Sí, todos los días estamos recibiendo presión, la parte de enfermería. Hoy por hoy todas las irregularidades y toda la falencia que tiene el hospital parece que es culpa de enfermería. Preocupados e indignados, trabajadores exigen una investigación judicial urgente y sanciones.